Bueno, el trabajo aquí no es ninguna ciencia. Empezamos a la mañana temprano y cerramos cuando ya no hay más nadie. De lunes a viernes, los días hábiles, cerramos más temprano, eso era, a la una o dos. Los fines de semana no, los fines de semana abrimos toda la noche. Es decir, viernes, sábado y domingo. ¿Eh? Bueno. Y vos acá podés comer lo que quieras. La parrilla se prende a las 10, ¿eh? Para ir punteando la carne, ¿sabes? ¿Tenés papeles? Lo está tramitando, señor. Bueno, son 15 pesos por día. Ah, las propinas del mostrador son para vos. Está bien. ¿Puedes empezar mañana lunes? Sí, ¿por qué no? Fenómeno, porque hay peleas, ¿sabes? Y acá se llena hasta las manos. A mí lo que me interesa es que te ocupes de la parrilla. Porque acá va a estar Rosa, ¿sabes? Dando vuelta y, bueno, se enloquece mucho si hay mucho laburo. Porque acá lo que más sale es la minuta. Entonces, Rosa está todo el día laburando y de pronto si necesita una mano, bueno, yo tengo una seña, vení, ¿eh? También, si te necesito para hacer un café, si te necesito para lavar una copa, ¿eh? Está bien, señor. Decime una cosa. ¿Hace mucho que estás acá? Hace una semana. ¿Y qué? ¿Aprendiste a hacer asado allá en Perú? No, yo no soy peruano, soy boliviano. Ahora sí, Fernando, ahí viene Bolivia encabezada por Julio César Valdivieso. Luego el misterio y ahora el equipo a la cancha. Aquí estamos, ya lo tuvimos hace poco en nuestro país. A todo de verde. Se viene Argentina para la cancha. Con el Cholo Simeone, con el Flaco Pacés, Ayala, Ortega, Almeida, Luquito Morales, Zanetti, Argentina está en la cancha. Más allá de toda realidad, remontando cruzas formosas, llevando un mensaje de hermandad. Remontando cruzas formosas, llevando un mensaje de hermandad. Cual coloso vuelas por los cielos, desafiando toda inmensidad. Entre mitos y leyendas de los incas y dioses que bajan desde el sol. Entre mitos y leyendas de los incas y dioses que bajan desde el sol. Cholo que corajea, desde el corazón americano, rumbo a un hermoso cielo azul. Desde un comienzo de que estaba muy atento a lo que pasó en el partido con aquella pelota que había robado. Al encuentro de su libertad. Allí le apuntó Batistuta, ¿a dónde estaba? Huele el cóndor mal tu boliviano. Al encuentro de su libertad. Qué barrera mal armada la de los bolivianos, terrible. Pero qué bien Ayala, que estaba allí y se abrió. Al abrirse, los bolivianos se desesperan, se desordenan. Agarrá la primera bandeja, para poner ahora. Bueno. Es ahí donde están los putos, ¿no? Los travestis estos, que fue la policía y salieron todos rajando. Ahí en Charcas y Nicaragua. Charcas y Nicaragua no se corta nunca, papi. Van paralelas. Bueno, ahí donde... Poné los chorizos primero, Te digo por la hora. A ver. Ahí donde están. En Palermo Viejo, ¿sabés dónde te digo? Donde están todos los países centroamericanos, ¿viste? De Perú, todos esos. Pero Perú es sudamericano. No sé qué me decís. Tráeme un cafecito, por favor. Buenas, señor. Bueno, ¿por qué no me traes la guía Filcar y te deja de joder? Arreglame el reloj que está atrasado 10 minutos adelantado. Vamos a balconear a los mejores. ¿Fuiste a ver a tus hijas ayer? Sí, andan bárbaros. ¿Ah, sí? Hola. 10 puntos. ¿Y con tu mujer? Bien, todo bien, tranquilo. ¿Así? Sí. El otro día, ¿te acuerdas cuando me fui en pedo de acá? Sí, el martes. ¡Qué papeló! Totalmente. La fui a bardear. ¿Ah, sí? Me fui a bardear a la casa. Golpeaba la puerta, le gritaba largo al macho. Deje de coger ahí. ¿Qué te dijo? ¿Qué va a decir? Me mandó a la mierda.
¡Qué boludo! Ellos estarán siempre presentes en nosotros a la hora de sonar el silbato. Gracias. ¿Algo más, señor? No, no. Por ahora no. Aquí es a las 8, ¿no? Cuando a vos se te canta. Me quedé dormida. Sí, bueno, pero cuando yo tengo que pagar el alquiler, a mí nadie me perdona nada, ¿no? Y vos tu platita diaria la cobrás. ¿Se trabaje o no se trabaje? Yo no tengo problema en quedarme hasta tarde los sábados. Y no le pido hora extra. Bueno, pero ese era el arreglo. Además, si no te gusta, ya sabés, la puerta está abierta para entrar y para salir. ¿Eh? Está bien. ¿Entendiste, no? Sí, está bien. Bueno, y ahora metele que llega toda la locura del mediodía. Vamos. Día. Buen día. Hola. ¿Qué tal? ¿Dos medialunas y un café con leche puede ser? ¿Cómo no? Bueno. ¿Qué haces, loco? Pensé que no te iba a encontrar. Rosa, hacer un café con leche, Marcelo. Bueno. ¿Qué hora es, Lego? ¿Que no tenés reloj? No, pero anda como el culo, ¿viste? Ahí hay otro. No, si le estuvieron dando vueltas, loco. No sé, ya estoy perdido, ¿viste? 10:30. Después ocupate de las mesas de aquel sector y del piso, ¿eh? Y a él lo dejamos en la parrilla. ¿Está bien? ¿Y al mediodía? ¿Al mediodía qué? ¿Cómo hacemos? Bueno, al mediodía hacemos como siempre. ¿Ya te va? No, tengo que hacer un poco de tiempo, porque 11:30 paso por la concesionaria. No sabes la que me hicieron ayer. Gracias. ¿Cómo se porta, cosita? ¿Bien? Ah, encontré el camino, nomás lo alcancé. Ayer me tuvieron 2 horas, loco. Me recagaron, me dijeron que no. ¿Te dijeron que no? Sí, me recagaron. Es que ahora voy a ver si con el boga, man. Voy a tener que meter un boga, tengo un boga conocido. A ver si tiro hasta el juicio, loco. Sale la guita del juicio, va por eso. Claro. Son unos hijos de puta. Son unos uruguayos hijos de puta, loco. Son unos uruguayos hijos de puta. Mirá que la vieja es uruguaya, ¿eh? Yo conozco allá, voy mucho para allá. Pero son unos hijos de puta, loco. Me van a dejar en bolas y son capaces de hacer cualquier cosa. Hijo de puta en todo lado. En Estados Unidos, en Rusia, en Cuba, hijo de puta. Sí, pero lo que me rompen el orto son uruguayos ahora, ¿viste? Sí. Bueno, no te calentes, ya va a mejorar. Sí, claro, ya va a mejorar, seguro. Es tranquilo. O sea, ¿me prestas la filca? ¿Para qué la querés? ¿Te perdiste? No, quería buscar una casa ahí por Palermo Viejo. No, tengo el auto, ahí te lo traigo. ¿Querés que lo traiga yo? Esperá, macho. Te lo traigo, te digo que te lo traigo, te lo traigo. Mucho auto, pero poca filca. ¿Se le bajaron los dientes al bueno? No, pero ya se lo van a bajar. ¿Dijeron que cambiaste el auto? Sí, ahora me entregaron el Duna. Ah, mirá que bien. ¿Entregaste el tuyo? Sí, sí, saqué licitación, no puedo más nada. Mirá vos, si te lleva a cuchar el oso, se va a poner los pelos. ¿Está todo mal? Y no es fácil. Tiene algunos problemas. ¿Qué sigue dando? Más o menos. De vez en cuando. Vale. Gracias. Ahora te la vuelvo. Qué pibe no usa fin. Che, voy a la mierda. Bueno. Jefe, ¿te saco el control? Sí, usalo. Gracias. Mató, gracias. Chao, querido. Chao, nos vemos. ¿Venís a ver la pelea, Abuso, esta noche? Mira, no sé, porque arranca cuando quieren. Por ahí sí.
¿Y el control? ¿Me preparo un cafecito, puede ser? Bueno, te lo preparo. Gracias. ¿Limpiaste eso? ¿Qué hace? ¿Qué hace, Héctor? Bueno, ¿ya lo está usando? Sí, pero toma, no hay nada. ¿Qué está vendiendo? No, no estoy vendiendo. ¿Lleva la taza también? Sí. Una tijera. Esto te puede salir por el taxi, ¿no? No. No, tengo. ¿No tenés los anotadorcitos y eso para pegar en el vidrio? No, no me queda más. ¿Lo tomás ahí o...? ¿Lo tomás ahí? No, allá, por favor. Gracias, La semana que viene voy a tener eso. Ahí va. Conseguime. Guardame un par. Bueno. Dale. Me acabaron mío. Buenas, ¿me puede dar un suquito? ¿Otra de esta? Gracias, igual, ¿eh? Gracias, perdón. Oso. ¿Qué hago con los dios? ¿Y te lo anoto? Haceme la gamba, luego. Aguántamelo, por favor. Estoy hecho mierda, ¿viste? Estoy encendida. Pero está dos gambas abajo. Flaco, ¿te puede dar fuego, por favor? Te puedo dar. Mira, 20 mangos por el taxi. Va a salir eso, seguro. Si no, sale el juicio. Y arreglamos, ¿ok? Sí, pero todo tiene un límite, ¿viste? Deja de romper la bola negra. Bueno, está bien. Gracias. Don Enrique. ¿Qué pasa? El muchacho quiere pagar la cuenta de ayer y de hoy. ¿Y qué tiene hoy? Hoy café. Bueno, está bien. Yo después la hago y se la llevo. ¿Eh? Ah, oíme una cosa. ¿Pesa que yo dos días ya? Sí. Bueno, decirle que si no consumen, que se vaya. ¿Mm? Decirle que ya es tarde. Anda. Señor, tiene que retirar, si no va a comer nada más. Señor. Tiene que retirar. Señor. ¿Qué toca dar la concha tu madre? Tiene que retirar o colocar. ¿Qué toca, niño? Forro. ¿Qué venís, negro? Hey. Negro muerto de hambre, la concha de tu madre. Vení, negro. Vení para acá. Vení, negro, mierda. ¡Cagón! ¿Te cobro esto también? Sí, cóbreme todo. A ver, 10, 4.50. 28.40. Pero dame 28 nomás. ¿Sabe que la semana que viene me voy para Córdoba? ¿Ah, sí? ¿Otra vez? Sí, me voy a la casa de mi viejo ahora ya. ¿Por qué? No sé, acá no pasa nada, no hay trabajo. ¿No? Sí, no pasa nada, es un desastre. ¿Sí que tomó empleo nuevo? Sí. ¿Por? No, porque como yo andaba buscando trabajo, yo... Pero me hubieras dicho, yo no soy adivino, no puedo andar adivinando quién necesita laburo y quién no. Sí, pero yo pienso que tiene que fijar en la gente de su país. Y no tomar gente de afuera. Yo me fijo en la gente de mi país, ¿eh? Está todo tranquilo, ¿no? Más o menos. Igual hay mucho trabajo. ¿No querés picar algo? No. Más tarde comemos más tranquilo. Bueno. ¿Esto es siempre así? Sí. Cuando hay pelea o partido, es peor.
Rosa. ¿Sí? Deja eso ahora, anda a comer. Está bien. ¿Hace cuánto que trabajas aquí, Rosa? Hace un año más o menos. ¿Y aquí en Buenos Aires? ¿Hace cuánto que vives? Bueno, mi mamá es argentina. Yo nací en Paraguay. Mi papá es paraguayo. Y bueno, hace como 4 años que me vine para acá. ¿Y vos? ¿Hace cuánto que viniste? Y hace una semana que llegué. Se quedó toda mi familia, mi mujer, mis 3 chiquitas. Pero más adelante pienso traérmelos. ¿Te viniste solo? Sí, la cosa está bastante difícil allí. Acá también todas las cosas están tan difíciles. No está tan bárbaro. Sí, pero por lo menos hay para poder comer, poder ganar un peso más. ¿Pues yo había estado en Buenos Aires antes? No, nunca. Tampoco pensaba estar acá. Bueno, yo desde que me vine no veo la hora de irme otra vez. ¿Y por qué te sigues quedando acá? Con el parrillero que estaba antes, nosotros nos dividíamos la propina de la barra y del bar. Bueno, esto yo es lo que saqué de la mesa hoy. Rosa, te dejo el billete, ¿está bien? Está bien. ¿Qué va a tomar? Un café. Don Enrique, ¿puede ser un minuto? Necesito 5 minutitos para ir a hablar a mi país. ¿Puede ser? Y vuelve rápido, que tenemos que preparar la comida, que esta noche está la pelea. Bueno, don Enrique. ¿Me pueden adelantar 10 pesos? ¿Y el resto me van a cancelar esta noche? Toma. ¿Dónde vas a hablar? Me dijeron que por acá hay un locutorio. No, andá acá a la vuelta, acá. Agarrás por acá, ni bien salís para la derecha. Sí. Junín al 65. Sí. Andá y hay un tipo en la puerta, de unos 40 años. Es una casa chorizo, larga, de pasillo largo. Andá al fondo y decí que vas a hablar a Bolivia. Andá de parte mía, que te va a salir más barato. Don Enrique, ¿sí? Dale, dale, da, da. ¿Puedes hacer una llamada? Sí, quiero hacer una llamada a Bolivia. ¿Puede ser? Espera un segundo. Me manda el señor del restaurante de acá, de la vuelta. Ese señor me recomendó. Rodolfo.
Che, tío. Mira, el amigo va a hacer una llamada al Perú. No, a Bolivia, a Bolivia, a La Paz. ¿Te cobras? ¿Cuánto te lo tuyo era... 8 pesos. No tenés cambio, ¿no? Yo voy a cerrar la puerta. Bueno, tío. Ah, mira, justo. Bueno, chao, pero... sí, ¿a dónde me querías llamar? A Bolivia, a La Paz. ¿Me das el número? Sí, por favor. Es el número. Bueno, aguántate un cachito que ahora te suena ahí. Yo te digo. Sí. ¿Eh? Una cosita. Solamente tengo 10 pesos. ¿Me dices más o menos qué tiempo puedo hablar? ¿Cuánto tiempo más o menos puede hablar? Ah, más o menos van a ser 5 minutos, pero yo te aviso todo. Bueno, ¿eh? Bueno. ¿Espero? Sí, sí, pero un minuto que yo te digo. Está bien. ¿Contesto? Es para vos, flaco. Atendete. Bueno. ¿Hola? Mamita, ¿cómo estás? ¿Cómo? ¿Quién habla? El Freddy, desde Buenos Aires. Sí, sí, estoy bien. ¿Cómo están todos ahí? ¿Bien? Sí, ya estoy trabajando en un restaurante. Cuéntales a todos, estoy trabajando en un restaurante. Escuchame, mami, no tengo mucho tiempo. Tampoco tengo mucho dinero por ahora. Sí, así que comunícame con la Fanny o con mis guaguas. Dale, dale, mami. Mi babita linda, ¿cómo estás? Anita linda, mi cuchi cuchi. ¿Te estás portando bien? ¿Estás haciendo tareas? ¿Estás haciendo tareas a tu mamá? Bien, bien. Sí, 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 sí. Ya tengo tus regalos. Sí, cuando estemos juntos otra vez te los voy a entregar. Ahora dame con tu mamá. Dale, sí, 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 sí. Yo me estoy portando bien. Vos también pórtate bien. Dale, dale. Como explicamos con tu mamá. Dale, rápido. Cose, cose, cose. Fanny, ¿cómo estás? ¿Estás preocupada? No, pues, no te preocupes. Yo estoy bien. No, no te preocupes de mí. Estoy bien. Estoy trabajando ahora. Sí, sí. Estoy trabajando, sí, en un restaurante. Te cuento, sí, estoy trabajando en un restaurante. Como cocinero. No, no te pongas a llorar, estoy bien. En un restaurante, sí, como cocinero. Estoy viviendo en un hotel. Por ahora estoy pagando, es un hotel barato. Thank you.
Las Vegas, el mejor combate para el final del siglo. Comenzó la vuelta. Tyson con la derecha, para el golpe. ¿Qué andamos? ¿Qué se dice? Que andamos todo para mierda, todo mal. ¿En qué andas, Diego? Y viste la otra vez que fui a parar a mi mujer. Ahora me mete un boga, viste, no me deja ver las nenas. Pero seguí con esa historia, loco. Cortala, loco. Es lo único que uno tiene, man. Los hijos, viste. ¿Me jala la mano? Sí, por favor. Che, ¿y lo tuyo con el auto? Como el horno, loco. Me están poniendo. ¿Sí? Sí. No sé qué hacer. ¿Qué, te cagaron? Me tienen agarrado, loco. No sé qué hacer. ¿Vos cómo carajo hiciste con el auto? Y viste el R12 que tenía yo. Yo cambié directo. Quedé vendo un par de cuotas. Los gitanos, viste, de dinero, viste. Pero no pasa nada. Todo tranquilo. ¿Vos tenés onda con los tipos? Sí, sí. ¿No me acompañás un día a ver qué podemos hacer? Vení, vamos a hablar. Dale, anda, ahí voy. Dice Rosa que no te quedaron más, loco. Prepárame uno, ¿ok? No te dije que no le prepares. Pensé que lo dijo Rosa. Bueno, te lo digo a vos ahora. No lo prepares. ¿Qué pasa, Enrique, que hay esa onda, loco? Hablamos que el lunes te garpaba todo, loco. Yo lo tuyo lo anoto, pero a Marcelo decirle que pague y basta por hoy. ¿Cuándo te dejé de garpe, loco? Nunca te dejé de garpe. Si andás con problemas, ¿viste? Yo también tengo mis problemas, ¿entendés? ¿Por qué le tenés que decir a tu empleado que no tengo más comida? ¿Y por qué vos no me pedís la comida a mí? Ok, Leva. ¿Cuánto sale un choripán? Un peso. Decirle a tu empleado que me prepare uno, ¿ok? Bueno, está bien. Prepáraselo. Que esté cocido. ¿No me escuchaste o no te enseñaron la educación? Que esté cocido, te dije. Te dije que sí. ¿Qué estás murmurando, man? Me enseñaron a pedir, pero... Una educación. Chao, loco. ¿Qué decís? Porque te dije que hay que pedir con educación y respeto. Educación y respeto. Tomá, esto es lo tuyo. ¿Te acerco a algún lado? No, gracias. Mira que voy para Ramón. ¿Quieres acompañarme? No, está bien, otro día. Chao, chao, Freddy. Chao. Toma. Te di 10 hoy con lo del teléfono, ¿te acordás? Sí. Bueno, mañana a las 7, entonces. Está bien, Enrique. Chao.
Buenas noches, señor. Buenas noches. Policía. Contra la pared. Dejá el bolso en el suelo. Revisalo. ¿De dónde venís? De acá cerca. A tu vuelta. Abriste la campera. ¿De dónde venís vos? De acá cerquita. ¿De dónde? De acá cerquita. ¿Cerquita dónde? De acá a 3 cuadras más o menos. ¿Y qué haces acá? Estoy de paso. ¿De paso para dónde? Vine a ver a un familiar. Estoy de visita. A tu abuelo. ¿Dónde tenés los documentos acá? Los papeles de migraciones. ¿Qué es eso? ¿Este es tu documento? Sí, esa es mi cédula. Freddy. ¿Trabajás vos? No. Sabes que no puedes trabajar si sos ilegal, ¿no? No. Sabes que te puedo llevar preso por trabajar, ¿no? Sí. ¿Estás de vacaciones vos? No, vine a ver a un familiar. Estoy de paso nomás acá. Háblame despacio y claro. Estoy de paso nomás acá. Vengo a ver a un familiar. ¿De paso para dónde? De paso nomás, que lo vengo a visitar a un familiar. ¿Qué mierda hay ahí, che? Ah, boludo. Si te vuelvo a ver por acá, te llevo preso. Bueno. ¿Entendiste? Sí, entendí. Señor. Buenas noches. Buenas noches. ¿Puede ser un café, por favor? Bueno. ¿Cuánto le debo? Un peso. Acá tiene. Muchas gracias. Boludo, mira qué buena que está la tetona esa, hermano. Sí, pero no tanto como la paraguaya. ¿Qué decir? Estoy medio jodido con lo del taxi, ¿sabes? Encima este abogado, hijo de puta, por uno me dice que la plata va a estar el mes que viene, y bueno, otro, qué sé.
Mirá, mirá. Talcahuano y Santa Fe, boludo. Ese es el Hotel Cosmos, loco, ahí en Constitución. Ah, estos yanquis locos también son unos hijos de puta. Viste que siempre los malos son latinos, latinoamericanos, negros, haitianos, cualquiera, hermano, son de terror. Sí, podrías ir vos también. Pero tienen razón, boludo. Si los tipos que se van para allá no tienen un sope, boludo, se van cagados de hambre, ¿entendés? No es como acá, además. Bueno, viste, acá viene cualquier poligrillo, hijo de puta, en un día. Si se llena de plata, sí, bueno, ¿viste? ¿A vos te pasa? A mí no me pasa, no, boludo. No. Me pasa lo que viene, ¿viste? Y uno que anda laburando todo el día como un hijo de puta, boludo, no saca ni para los chicles, loco. ¿La tenés vos, loco? No, la tenés vos. Yo la tengo. Ah. Yo no tengo que. ¿Querés que te acompañe hasta la pensión? No sé. ¿Qué, estás cansada? No, es para que me vaya a bailar. Si queremos dar una vuelta. ¿Eh? Sí, mercado, atendémelo al pibe ahí. Dale, loco, poneme el canal, loco, poneme el canal que estaba, dale. Héctor. Héctor. ¿Qué? Uy, loco. Por suerte te volvés a tu provincia. Subí el volumen, dejá ver. Ah, está cortelando el pibe, che. Ay, saltó el novio. Hablen más bajo, che. ¿Querés vino tinto que yo lleve en la mesa? Bueno. Ya está la comida. Caíste bien al vendedor. ¿Qué? ¿El vendedor? ¿Qué pasó? ¿No le gusta la mujer? ¿Cómo es persona? Dice que anda con el otro taxista que está al lado. Marcado. ¿Te cobro? Bueno. No vengas a hacer lío acá. ¿Cómo? Vos sabés lo que quiero decir. Quiero que la gente esté tranquila. No entiendo lo que quiere decir. En la calle puedes hacer lo que quieras, pero acá se viene a tomar un café, una coca, charlar. Si vos miras al personal, la gente se pone nerviosa. Pero si yo estoy tranquilo. Bueno, mejor así. Son 5 pesos. Fíjate bien que te den tu parte. ¿Con quién está viviendo acá?
Acá, en un hotel. ¿A dónde? Por acá cerca. Pero ahora voy a salir a buscar otro. Por acá sé que es muy caro. Aparte siempre hay problemas con la policía, con los ladrones. Donde yo estoy, cobran 8 pesos y... ¿Y es lejos? No. Tomamos el 96 y en 10 minutos estamos ahí. Chao, Enrique, gracias. Chao. Dejame la puerta abierta. Bueno. Freddy, ten cuidado que esta mina es muy turba. ¿Qué es esto? ¿Y no tomamos este? No, vamos a esperar otro que viene muy lleno. Si quieres, yo me voy y si no tienes algo que hacer. No, a mí no me gusta ir a bailar solo. Rosa. ¿Te alcanzo hasta la pensión? No, hoy estoy cansada. Pensé que tenía ganas de ir a bailar. No, me quedo en la pensión, ahí estaba. Estoy muy cansada. ¿No tenés ganas o tenés otro programa? No, lo que pasa es que tengo que alcanzar a él en la pensión, le tengo que llevar a la pensión. Y dale la dirección y nos encontramos allá. ¿No? No, hoy prefiero tomar el colectivo. ¿No te enojas? No te cuesta nada, vamos a dar una vuelta primero y después, qué sé yo, lo venimos a buscar. No, muchacho. Pero hoy prefiero tomar el colectivo. ¿No te molesta? No. Chao. Penas, añorando mi tierra, y todo el licor no basta para aliviar mi dolor. Ay, tierra mía, que no puedo olvidar. Yankees y quemaron todo, arrasaron todo. ¿Quemaron los campos? Sí, quemaron todo. Hace menos ruido. Hay mucha gente acá. Bueno,
Sosteneme esto, el bolsón. ¿Y los dos pesos? ¿A mí me preguntaron los dos pesos? Y sí, porque vos me trajiste acá. No, eso vos le tenés que pedir al portero, no a mí. ¿Y quién es ese cojudo del portero? Seguro que es otro hijo de puta. No, es una persona muy buena, así que yo lo conozco muy bien, ¿sabes? No, pará. Barde, vos sos casado. ¿Cómo me vas a besar? ¿Y no me dijiste que te gustan a vos también los hombres casados? Aparte, no pensaste por sus hijas. Mis hijas están durmiendo. A mis hijas las extraño. Solo vivo con mis amigas. ¿Vives con tu amiga? Sí. Entonces, ¿por qué no hacemos una fiestita más con tu amiga? ¿Ahora quieres conocer a mis amigas también? ¿Y por qué no? ¿Te gustaría? ¿La pila, Rosa? Era hora que le cambiara la pila a ese aparato, maestro. No, si parece que no anda el reloj. ¿Tu amigo va a venir hoy? Sí, iba a la concesionaria a ver si lo aguantaban un par de semanas más con la guita porque anda ahorcado hoy. Mm. A mí me debe casi 100 pesos ya. Mm. Y en la concesionaria debe 4 gambas. Le están por sacar el auto. Encima, se tiene que mudar porque no tiene plata para bancar el alquiler. ¿Después venía para acá? Tenemos que ir a lo del turco. ¿Cómo anda el turco? Ahí anda, haciendo plata, como nosotros. Todavía se acuerda que le debe guita. ¿Le cobrás esto de la mesa de allá? ¿No tenía más chico? No. ¿Fuiste a bailar anoche, Rosa? Yo no fui a bailar ayer. Aparte, estuve muy cansada. Me pareció que te vi acá a la vuelta, en la cantina donde se juntan todos los bolivianos anoche, ¿no? Te habrá parecido, pero aparte yo soy paraguayo. Tomá. Dejá, si no sabés. Dejá. Anda a la parrilla, anda.
parió. Yo no sé si estos tipos son pelotudos o no te escuchan cuando hablas. Son tranquilos. A veces me parece que se hacen los boludos para pasarla bien. Y después, cuando te querés acordar, son tus patrones. Ese es loco, ¿viste? Pegarme un tiro. O matar a alguno, ¿entendés? Es así. Pará, tráete otra, loco. Sí. Lo único que falta es que vayamos y el tipo no esté. Yo ya le dije al turco que vamos para allá. Lo está esperando, ven tranquilo. Sí. Encima este uruguayo, hijo de puta, loco. ¿Sabes qué me dice? Que yo tengo que agradecerle a él, ¿entendés? Porque me bancó un mes. Se viene a matar el hambre, hijo de puta. Te calenté la cabeza, oso, por favor. ¿Cuánta miseria hay acá, loco? ¿Entendés? ¿Cuánta miseria hay? ¿Viste? Uno le abre la puerta, los pibes vienen a laburar, ¿entendés? ¿Cómo es esa historia, loco? Está caliente, loco. No se puede dormir mal, ¿entendés? Otra vez, otra vez. Tomate, loco. Es algo que me sirve, ¿no? Y bueno, ¿eh? Eso no te sirve, loco. Te voy a dar una mano y a ver si puedo hablar con este tipo. No, no me sirve, macho. ¿Qué esperas? Lo tenías encanutada. Más fría, man. ¿No hay más fría? No, pero si quieres, te traigo hielo. ¿Hielo? No, está bien, deja de servir, salud. Está bien, deja de servir. Buenas noches. Hola. Perdona. Vamos a ver si lo cortamos con la cerveza. No pasa nada, ya que se le pase un poco la amargura. No, yo no digo que no tomen. Lo que digo es que no se pasen de la raya, ¿eh? Estás jodido, ¿eh? Bien que cuando te tuvo que hacer el aguante te lo hizo, ¿o no? Demasiado lo aguanto yo con todo lo que me debe. ¿Qué haces, Héctor? ¿Lo viste al gordo, al mercado? No, hace varios días que no lo veo. Ahora ando con problemas con eso de la mujer, de que se está por separar. Es un charlatán, hijo de puta, loco. A mí me dijo que me acompañaba ahí por el tema del auto, ¿no? Con los gitanos. Me recagó, loco. Yo el otro día lo vi. Está parando en el bar del gallego. Cuando pasaba con el colectivo lo vi. ¿Vos todavía seguís con los problemas del auto? Estoy hasta las manos, man. Milagro me salva, ¿eh? Que llueva guita, que me lo traigan los reyes. Porque son mi viejo para colmo, ¿viste? A vos también te dejo solo, ¿no? Es un boludo que, viste, se pone bueno para pasarla bien, ¿entendés? Mueve la cola así, después te caga mordiendo, ¿entendés? Parece que acá en Buenos Aires son todos así, ¿no? Come tranquilo, loco. Si lo ves, decirle de mi parte que es un tipazo, ¿entendés? Carlos, ¿está todo? Sí, va.
Marce. Tengo que pedirte un favor, loco. Si puedo, loco, todo bien. Yo le debo una guita al gordo, loco. ¿Entendés? Me está apretando. Me está apretando. Y quería pedirte unos mangos, loco. ¿Cachás? Para ver si me deja un poco tranquilo. Vos sabés que la semana que viene sale el juicio. Vos sabés lo del juicio. Yo ya te la batí la del juicio. Oso, tengo 50 mangos. Yo ahora en el bolsillo. Tengo que pagar el alquiler del taxi. No quiero parecer un cagador. Ni mucho menos, pero... Esto lo garpo yo. Vos quedás tranquilo. Invito yo esta noche. Todo bien. ¿Eh? Está todo bien, loco. Vamos con otra vueltita. Vamos a la vueltita. Nero. Otra, que esté fría, loco, ¿eh? El canuto. ¿Te voy a cobrar la cerveza? Son 5 y la que trae Freddy 6. 12 pesos. Bueno. ¿Qué pasa que cobras al toque, loco? ¿Alguna vez nos fuimos sin pagarte? Pará. Dentro de un rato cerramos, ¿eh? ¿Dentro de un rato cuándo? ¿Qué se disfrazó el gordo este, loco, que nos viene a apretar así ahora, man? Te calenté, loco, debe estar caliente porque la mujer no le... Ni cualquier negro de mierda a pasar la noche, boludo. ¿Entendés? Está todo bien. ¿Allá? Todo bien. Sí. Y yo laburo todo el día como hijo de puta. Y le dejo la guita acá, loco. ¿Entendés? Y viene y me corta la cara, macho. ¿Cómo es? Loco, ¿qué pasa que hay esa onda? Nada. Cualquier paraguayo viene acá y te duerme en el boliche toda la noche, loco. Y nosotros venimos a poner la guita acá, todo lo que ganamos para que vos puedas morfar. Man, ¿qué pasa? No. Con lo que vos me debés, yo no gano nada. ¡Ah! Te olvidaste cuando no te tuvo que sacar del pozo, ¿no? Mira, terminar ahí. Yo no te dije nada en todo el día. No abrí la boca. Yo sé que andás con problemas y no te dije nada. Así que toma la cerveza y no te pases de la raya. ¿Qué te pasa, loco? ¿Qué te pasa? ¿Vos te pensás que yo soy ese bolita que está transpirando ahí? A mí me vas a respetar, ¿entendés? Toma esa cerveza y rejale acá. A mí no me vas a faltar el respeto, ¿viste? Y menos una rata como vos. Marcelo, llévatelo. Pará. ¡Hijo de puta, ladrón de mierda! Pará, te dije que pago yo, loco. Llévatelo, Marcelo. Dejá que yo puedo. Dejá, te dije que no te metas, no entendés lo que te digo, Pelotudo, pensás que necesito un boliviano como vos para pararme. Pensás que necesito ayuda de cualquiera, boludo. Pará, loco, ya nos vamos. No, loco, no me voy nada, ¿entendés? Tengo cerveza todavía acá. La pagué, ¿entendés? ¿Qué me va a venir a sacar un paraguayo de mierda, un boliviano de mierda acá? No, loco, ¿entendés? Marcelo, termina esa cerveza y llévatelo, porque si no lo rajo a los dos de acá. Tranquilo. Y vos vení, seguí con lo que estabas haciendo. Andá a limpiar el televisor que ya vamos a cerrar, andá. Mira, al final el paraguayo de Chilaver tenía razón. Los bolivianos son todos unos putos. ¿Qué es ese animal? Vení acá, hijo de puta. Vení acá. Vení, Freddy. Dejalo, Freddy. Dejá. Te venís a sacar el hambre y dejás sin laburo a los pibes de acá. Mira, ya te zarpaste. Tomátela de acá, por favor. ¡Rajá de acá! Vos también sos una rata. Le das laburo a estos negros de mierda por 2 pesos. Y a este, porque es puto, no le das trabajo. Pero andate de acá, pelotudo. ¡Rata! ¡Rata de mierda! Porque además te hacen del cabrón. ¡No, boludo! ¿Qué haces, loco? ¿Qué te pasa, hermano? ¿Qué sos? ¿Infeliz? ¿Qué te dije? ¿Qué sos, loco? ¿Qué te pasa? ¿Cómo le vas a pegar a tu mujer que está borracha? ¡Chiste, mirá, andate vos! ¡No eches más leña al fuego! ¡Llévatelo, carajo! ¡Qué parió! ¡Sos guapito, vos! ¡Tomátela de acá! ¡Tomátela de acá! ¡Llévatelo! ¡Qué parió! ¿Y yo qué te dije, carajo? ¡Voy a matar a la concha de tu hermano, hijo! ¡Tomátela de acá! ¡Andate, ya! ¡Dejalo, Héctor! ¡Dejalo, dejalo! ¡Vení, vení, vení! ¡Vamos! ¡Vení acá! ¡Mierda! ¡Mira! ¡Puta madre que te reparió! ¡Hijo de puta! ¡Bueno, está todo bien! ¡Vamos! ¡Hijo de puta, la concha! ¡Bueno, loco, pará un poco, ya! ¡Pará!
No te enrojes más, loco, pará. ¿Cómo? Me rompió la nariz. Bueno, está bien. Lo voy a matar. No la... ¿Entendés? Lo voy a matar. No la compliqué más, oso. No la compliqué más. Voy a decir que la culpa la tengo yo. No, ¿de qué culpa me habla? Vení. Mira cómo estoy. Pero si tienes la culpa la tenés vos, vamos. Vamos, yo te sigo, vení. Carajo, Freddy. Vení acá, carajo. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. ¿Todo bien? ¿Eh? Quedá tranquilo, oso. La concha de tu madre. Aquí, 134 a central. Sí, solicito grúa. La patente del móvil. PNP 719, móvil 104. Dígame dónde está ubicado. Pasco y Estados Unidos. Bueno, muy bien. Aguárdame un segundito la escucha a ver si necesito algún otro dato. Sí, ya, eso, vamos. Melo, 1946, 1946. ¿Cómo lo turco? ¿Eh? ¿Todo bien? Abrime la ventanilla, por favor. Tengo calor, dale, abrime la ventanilla. Hola, el turco. Queda tranquilo, ¿ah? ¿Sí? Sí, vamos. Bueno. Mañana será otro día. ¡Oh, qué asco! Siempre lo mismo. Vienen, te pagan unos días, te parece que se van a quedar 15 días y resulta que tenés que levantar todo de vuelta, acomodar las pinchas, te dejan lo que tienen. Menos mal que te cobro adelantado, porque si no, me quedo mirando la luna, como siempre. Mirá, hasta los documentos me dejó. Fotos de la familia, todo. Porque a mí no me interesa mucho esto, ¿eh? Yo lo que quiero saber qué hago con estas fichas que él dejó acá, ¿eh? Y que ahora yo tengo que volver a guardar ahí, que ya tengo un fangote de macanas que me va dejando la gente. Yo te cuento. La vez pasada estuvo un salteño que se vino con la familia, ¿eh? Y se fue. Me dejó la mujer y los hijos acá, sin pagar. Nunca más lo vi. Lo que pasa es que estaba trabajando con... Estaba trabajando junto y como no tenía dónde ir, lo traje para acá. Siempre lo mismo. ¿Lo conocen dos días? ¡Ah! Ya lo traes a casa. Vos que hace tanto, ya tenemos bien conceptuado. Dice que pagó unos días, ¿eh? Y si se va sin pagar, si yo lo tomo en confianza porque vos lo presentás, ¿qué hago yo? ¿Eh? ¿Qué tengo que cobrar a vos? ¿Y vos con tu trabajo podés pagar la pieza de otro? Thank you.
Buenos días. El señor Gálmez Enrique y sí. La señora Rosa Sánchez. Sí, en la citación de la comisaría. Sí, sí, sí. Ahí está Rosa Sánchez. Se va a tener que presentar mañana a las 10 de la mañana en el juzgado número 3. Le van a tomar declaración a las 2. Sí, sí. Recuerda que si no va, hay pedido de captura. No, no, por supuesto que voy a ir, sí. ¿El muchacho este que trabajaba acá era indocumentado? Sí. Sí, buenos días. La señora Rosa Sánchez. Sí. Aquí le traigo una situación de parte de la comisaría. Se viene a presentar mañana junto con el señor Gálmez a las 11 horas. Muchas gracias. Buenos días. Bueno, ¿quieren tomar algo? ¿Un cafecito? No, muy amable. Buen día. Buen día. Bolívar.